como veis ahí en el escrito, se servían granos de legumbres, cereales, también hortalizas. Estaba anexo al mercado de Santana, que estaría ahí, del cual hablaremos después. Como veis, el empedrado es también medieval. Esta plaza tiene sentido desde el siglo, aproximadamente desde el siglo XII hasta 1666, que se llevó para la Plaza Mayor. Aquí podemos observar, entre otras cosas, el monasterio de las monjas benedictinas que vinieron de Carvajal. Tenemos la fuente de Carlos Cuarto, que veis que tiene un pilón con cruz griega. Hay dos niños abrazando un fuste en el cual hay un escudo de león y los niños simbolizan el torío y el Bernella. Esto también lo tenéis en el Banco Bilbao Vizcaya de la Plaza San Marcelo, un par de niños, etc. Los árboles son álamos, álamos blancos. Sabéis que los álamos blancos producen muchos propóleos, los cuales recogen las abejas para momificar los cadáveres de ratones, etcétera, que entraren. Como lo ponen delante las piqueras, a la puerta, por ello propóleo significa primero en la ciudad, propóleo. Además, aquí también podemos destacar aquella casa que nos trae recuerdos a todos de cómo eran antes las casas porticadas de Santana, tipo judío. Y a la derecha tenemos el palacio del marqués de Inicio, este, que es un descendiente del conde Rebolledo, ¿vale? Que da nombre también a una calle. Este palacio tuvo su escudo, ahora no lo tiene. La calle se llama Juan II, porque es el padre de la reina Isabel la Católica. A este señor pidió permiso Suero de Quiñones en el año 1434, no 32 como pone el apunte, para celebrar el torneo del Paso Honroso. También tenemos fósiles, como son los goniatites. Vamos a ver alguno. Son caracoles marinos enrollados. Enrollados consigo mismo, vamos. Pasad y mirad. Alguien que señale para que sirva de testigo. ahí lo tenéis, está sacando una foto. Sí, sí, bueno. Bien. A ver si soy capaz de hacerlo. Ya del siglo X. Lo que nos queda de ella original del siglo XII románico son los par de ábsides laterales, en cuyos modillones, vamos a acercarnos dentro de un momento, veis mujeres desnudas contorsionadas, veis monos, etc. Este ábside central fue quitado en el siglo XVI para hacer este camerino para adorar a la Virgen, etc. La torre, como veis ahí en el escrito, es del siglo XVI también, de Felipe Cajiga, por tanto estilo herreriano. Era también un transmediano como Juan Rivero Rada. Y en la cruz, también dicen que picota, se ajusticiaba a la gente posiblemente, o al menos se exponía a la vergüenza pública. Ahí vamos a ver ahora fósiles de tipo berberecho. Escorial o Escurial, ¿de acuerdo? En esa calle hay una puerta de renacentista con alfiles, no tiene escudo, siglo XVI. No se sabe de qué caballero podía ser. Sí se sabe que los monjes de Sandoval, cuando venían a León, pernoctaban ahí, ¿vale? Tenéis derecho, bueno, trozos de ellos, vamos, es evidente, en varios lugares, ¿vale? Vamos a ver ahora esos modillones, sí, esos románicos. Bueno, ahí tenéis algo similar o con cara de mono. Allí también, ahí tenéis lo que se supone es una mujer desnuda contorsionada. Luego los aleros, como veis, son ajedrezados. ¿Vale? Repito. Mujer contorsionada, desnuda posiblemente. Ahí tenéis algunos con cara de mono. ¿Vale? Y también tenéis motivos vegetales. Este arco es típicamente románico de medio punto, con el arquivolta generalizado y esas cosas. ¿Vale? Bueno, señora. También hago como tu hermana, espero que tengas un momento. Vamos a entrar, ¿eh? No, no, no se va a entrar. Pero...
El gran interés arquitectónico, pero nadie sabe quién pudo haber morado aquí. ¿Vale? Bueno, eso es igual, lo que dice la luz. ¿Vale? Hasta que nos unieron con... Lo que pasa es que en algunos sitios... que nos tira como puerta de la moneda, porque había una serie de cambistas, etcétera, de tipo judío. También había una estatua del rey Carlos III, que todo esto fue tirado en aras a la expansión de la ciudad a finales del siglo XIX. Ahí tenéis una maqueta. Ahí visteis un fósil de hortoceras. En vez de estar enrollado es recto, por eso orto, porque orto significa recto. Aquí también tenéis... Tenemos fósiles de galerías de cristianos marinos. Estos, que se conocen con el nombre de ignofósiles. ¿Vale? Estas galerías. Saliendo de las cercas estaría el Prado de los Judíos, que era circunvalado por la presa vieja y por un ramal de la presa de San Isidro, que es quitado ya por aquí que era Justina. ¿De acuerdo? Aquella parte iría la presa vieja, y esa presa vieja pasaría el camino de Santiago por ella, y el camino de Santiago pasaría a través de una puentecilla, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Ah, ahí vamos a ver una editorial que tiene temas leoneses que os pueden interesar, ¿no? Todo esto es por la biología. Bueno, los fósiles esos es por biología, claro. No, lo importante es que el avión es que te puede interesar la sesión. San Juan de Jerusalén, de la Orden de Malta, y a partir del siglo XVI de Santana. La mandó edificar doña Urraca a partir de ganar la primera cruzada en el año 1089, aunque la primera cruzada realmente fue la liberación de Barbastro, 30 años antes. ¿Qué caracteriza esto? Caracteriza la cruz que veis ahí arriba, que es una cruz griega, bueno, luego lo vamos a ver, es una cruz griega con cuatro brazos, cada brazo acaba en dos puntas. De acuerdo a las ocho virtudes de los caballeros guerreros que fueron los hospitalarios y los templarios, ¿de acuerdo? Valor, venid para acá, venid aquí, Fundaron en Jerusalén un hospital para atender a los peregrinos, pero tenían de Italia, de Almaci, ¿de acuerdo? Más cosas que podemos destacar aquí son las siguientes. Ahí tenemos el barrio de San Lázaro, porque ahí era leprosería, en otro tiempo. Luego se escribió a San Antonio Abad. Un poquito más allá estaría el barrio de la Capillería. Hablo del siglo XV, no de ayer. Porque en otro tiempo se hacían capas para las personas, para los varones. Por ahí pasaría la presa de Vieja, de San la presa Vieja. Estuvo molido ahí más o menos cerca del barrio Sergio hasta no hace mucho. Aquí había unas curtidurías o tenedurías que llevaban los judíos, donde lavaban y curtían la piel. Ahí, por ejemplo, trabajó el padre de Durruti y en el año 1903 hicieron huelga porque reivindicaban la jornada de 10 horas y 1,5 pesetas al día. ¿Vale? Ahí tenemos el barrio Moisés de León. Hace alusión a un rabino judío que escribió el Zohar allá por el siglo XII. La calle Barahona hace alusión a un salmista judío que cantaba los salmos, se supone, en la sinagoga en la calle Misericordia. Santana hace alusión a la calle Cal Silvana, que era otro judío también, ¿vale? Casi todo esto era un barrio judío. Bueno, y donde está la iglesia era el barrio de los francos, que como veis ahí en el escrito, francos eran de Francia, Lombardía, catalanes, aragoneses, etc., que venían de Europa y traían la artesanía y también el comercio, ¿vale? Si alguna pregunta queréis hacer, hilase. Nos encontramos en una iglesia dedicada a los caballeros guerreros, a los monjes guerreros, y saldremos por otro puente, otro día, San Marcos, con otra iglesia dedicada también a monjes guerreros, que es la Orden de Santiago. Aquí hospitalarios, allá Santiago, ¿vale? Y recordemos la cruz
Esta cruz también la encontráis, si os fijáis, en Palat de Rei. Palat de Rei era, pertenecía a este priorato. La palabra priorato eran lugares o terrenos o territorios donde pagaban tributos a esta orden. No pertenecían a las diócesis hasta el año 1873, si mal no recuerdo, que fueron obligados a depender de las diócesis. ¿Vale? ¿Dónde estaba el rollo? Del rollo de Santa Ana supuestamente estaría ahí, pero nunca se vio. Siempre se habló mucho, pero nunca se vio, ¿eh? ¿No? Y lo tienen con un cristal, ¿no? Y se ve en el fondo. Entras en la oficina y es un cristal con el fondo.